good morning chicos my name is rocio lejos <clears throat> this is my first video for you guys <clears throat> yeah eh, we're gonna talk about the uh the class we had uh yesterday eh, about what we're gonna have a class Tú talk a uh, adjective possessive, lo que eran los adjetivos posesivos. Chicos, lo principal que les dije en clase fue de que tienen que saber que los adjetivos posesivos son para hablar de nuestras pertenencias, de cosas que nos pertenecen. Eso es el principal objetivo de saber sobre este tema. Les di ejemplos, ¿no? ¿Cierto? Hablamos del I, que tiene que ver con el my, ¿cierto? El I soy yo. My, mi pertenencia. Hicimos ejemplos con varios. Eh, dio ejemplos Salvador, <coughs> dio ejemplos el alumno nuevo, no recuerdo su nombre, pero también dio ejemplos Kimberly. Sé que de pronto el tema, claro, no ha quedado. Les dije que en la otra clase les voy a traer una, una copia con muchos ejemplos para que eh, pueda mejor y ustedes puedan atender. Espero que este video les ayude también a entender lo que es esta clase. Eh, les voy a compartir lo que fue la clase. Yo hice diferentes ejemplos. Pero aquí también hay ejemplos de lo que no se pudo copiar. Ya eh, les comparto aquí. Mm, Pueden ver lo que dice ahí. este ahí está? Adjetivos posesivos, ¿cierto, chicos? Guídense por esto. A ver. Esto de acá es su pronombre, chicos. ¿Cuál es mi pronombre? Ay, ese es mi pronombre, ¿ya? ¿Cuál es mi posesivo? Mi adjetivo posesivo. Mi adjetivo posesivo es my. ¿Por qué? Por eso el ejemplo dice, I have a shirt and my shirt is green. ¿Qué dice en español? Yo tengo un polo y mi polo es verde. ¿Ok? I have a shirt, yo tengo un polo. Y my shirt es green y mi polo es verde. ¿Qué estoy usando aquí? Usando mi pronombre y usando mi adjetivo. I, my. ¿Eh, chicos, voy con el segundo ejemplo. Recuerden que les dije inclusive en español que estos son singular y hablamos del plural. Recuerden que you es singular y plural. Porque algunos me preguntaron por qué se repite. Se repite porque es singular y plural. Les dije que he es él, les dije que she es ella, y les dije que el et lo usamos para qué, para describir qué, objetos, lugares, cierto, cosas, animales. Uy, aquí empezamos con plural. Por ahí me preguntaron mis, ¿por qué el you se repite dos veces? ¿Por qué el you es singular y plural? Por eso lo repetimos dos veces. Hablamos de de, chicos. De también es plural porque de es ellos, ellas en español. ¿Ya? El you, tú, ustedes. Ok. Ahora, el you es su pronombre y su adjetivo posesivo del you es your. Por eso dice: You have a book and your book is new. Tú tienes un libro y tu libro es nuevo. Recuerden que le dice tú, ahí está you, tú tienes un libro y tu libro y tu libro es nuevo. He hablamos de he, cierto? He has a pillow, él tiene una almohada, y su, his es su. Ok, y su almohada es suave. Por eso dice acá. His pillow is soft, suave. Pasamos a She, chicos. She, les dije que era ella en español. Y ella, cuando mencionamos She, tiene que ir con Her. No puede ir con His, porque su adjetivo posesivo es el Her, no el His. Y aquí dice She has a dog. Her dog es small. Ella tiene un perro y su perro es pequeño. Her dog is small. Aquí está hablando de hueso de un perro, ¿cierto? Por eso dice Ed has a sabón tiene un hueso y le dice eres pon es o le habla que el hueso es un hueso, digamos o les viejo si ustedes traducen, pero en inglés no necesariamente va a tener que ser esa palabra. Viejo, ¿cierto? Sino por ahí, ya un huesito que ayer mordió usado. En español siempre tenemos más adjetivos. No quiero que siempre lo entiendan por ol, porque viejo, ¿cierto? Pasamos a plural, chicos. Plural. ¿Qué hablamos del plural? We have a bird and our bird is noisy. Y nuestro pájaro es ruidoso. Por eso dice, Our bird is noisy. Y nuestro pajarito es ruidoso, dice. Por eso dice we. Si su pronombre es we, su adjetivo posesivo tiene que ser are. Si yo digo we, nosotros tenemos un pajarito y nuestro pajarito es muy ruidoso. Por eso dice are. Y su adjetivo posesivo de we es are, chick. Sí. Otra vez con you, ¿por qué otra vez you? Porque aquí estamos hablando en plural, ya no hablamos en singular. Por eso dice, you have a house and your house is big. Y tú tienes una casa, dice, tú tienes una casa, empezamos aquí, y tu casa es grande. Por eso dicen, your house is big. Vamos con otro plural. They have a car, ellos tienen un carro, y su carro es y su carro es lento, chicos. Slow en español, lento. Y their car it's slow. Ok, entonces cada adjetivo, perdón, cada pronombre tiene su respectivo adjetivo. Yo les dije que yo no puedo decir I have a shirt y no le voy a decir I have a shirt y le voy a decir her shirt is small. No, porque no puedo usar her porque mi posesivo es my, no her. Para I, para he, mi adjetivo posesivo para he es his. No voy a decir he has a pillow y voy a decir y voy a continuar a my. En my pillow no. He has a pillow, en his pillow es soft. Cada pronombre tiene su adjetivo posesivo, su respectivo. Por eso está así, chicos. Por eso va así. I, my, you, yours, he, His, she, hers. Ok. Ese es su adjetivo posesivo. En español. ¿Cómo diríamos es en español? Yo tengo un polo y mi polo es verde, ¿cierto? Entonces, ¿Me dejo entender? En clase lo he repetido varias veces. Voy a continuar. Eh, a ver, ¿dónde está? Quiero continuar. Aquí abajo hay un poco más. A ver. Y ahí dice. Your possessive, tu adjetivo posesivo. You need to bring in your diccionario. En la próxima clase, un diccionario. Entonces el dice you are. Chicos, donde dice you are no los quiero confundir con contracción. Por eso no he hablado sobre la contracción. Pero la contracción que ven aquí, el significado es el mismo. Si no tiene contracción y con contracción es lo mismo. El significado no cambia. ¿Ok? Aquí, en esta hoja de aquí, que fueron ejercicios que no los llegamos a hacer por falta de tiempo. Este de aquí, eh, ahí ustedes lo pueden ver, dice, it's a pencil. Su respuesta, eh, a ver, dice, right, my, your, his and her. A ver, dice, it's a, my pencil. Ya puede ser, porque, pero esa es una respuesta confirmación, ¿no? una respuesta confirmación. Por eso dirían, eres my pencil. Están confirmando que es de ustedes. Recuerden que cuando usamos. <coughs> recuerden que cuando usamos my es para hablar de nuestra pertenencia cierto my phone no sé a ver qué tengo a la mano my lotion es mío cierto my my house bueno no es mío porque es la casa de mi tía pero habla de nuestras pertenencias acuerdan que sé que my dije que la mayor eh, no traducción pero sí interpretación es que es mío que me pertenece a mí my shirt ¿Cierto? My house. Habla de nuestras pertenencias. Esta hoja les voy a sacar copia. Les dije que les voy a traer una hoja con ejemplos para la próxima clase. Ya, eh, voy a dejar de compartir porque quiero compartir un pequeño video. Ahí está, se va a encontrar. Aquí está. De los adjetivos posesivos, igual. Uh, uh. A ver, a ver, o sea si nos muestra que nos muestra. Chicos, en los adjetivos posesivos he eh, encontrado uno que es para niños, es bonito este que Este video me gusta mucho este video. Les quiero compartir con ustedes. denme chance. Es Mister, déjenme acordar. Eh. Hi everyone! Hola a todos. My name is Mr. P y juntos vamos a hablar en inglés. Hoy vamos a hablar de los adjetivos posesivos y sobre cómo formar el posesivo en los sustantivos. Los adjetivos posesivos sirven para indicar a quién le pertenece el sustantivo. Los adjetivos posesivos son My, que significa me. Your, que significa Your, tú. His, que significa sí, sí. su para su masculino. masculino. Her, que significa su para femenino. femenino. It's, que significa su para objetos. objetos. Our, que significa nuestro. nuestro. Your, que significa vuestro. Y nuestro their, que chico, significa su. su. Pongamos unos ejemplos. My father is young. Mi padre es, es joven. joven. His friend has two sisters. Su, Su amigo, amigo tiene, tiene dos, dos hermanas. hermanas. Our computer is broken. Nuestra Nuestro ordenador está roto. Mm. Is this your room? ¿Es esta es tu habitación? habitación. ¿Es esta tu habitación? Mm. En inglés. Para marcar el posesivo en los sustantivos se hace de diferente forma que en castellano. Pongamos un ejemplo para explicarlo. El gato de John. En castellano va primero lo que se posee, luego la preposición de y por último el propietario. En inglés el orden cambia. Primero va el propietario, seguido del apóstrofe más S y por último lo que se posee. Cabe recordar que si el sustantivo acaba en S, solo añadiremos apóstrofe a... Mm. entramos a contracciones nos confundimos más. Eh, el videito que les mostré solamente muestra los posesivos, más no está mostrando los pronombres. Lo que hemos hecho nosotros es cada pronombre con su adjetivo posesivo. ¿Ya? Ok, chicos. I hope you like it. Les voy a traer la próxima clase en la hoja que les dije con más ejemplos para que quede más claro esta clase. ¿Ya? See you next class, chicos. Bye bye. <coughs>